La pandilla Biribam visita la pescadería feriadelatun.mogal.es. ¡Hemos aprendido un montón de cosas! ¡Sí! A mí me ha encantado aprender sobre los peces de Canarias. Mi preferido es el atún listado. A mí me gusta mucho el bonito del norte. ¡Ay, sí! ¡Los tipos de puertos! ¿Te acuerdas? ¡Sí! El puerto USB, ¿verdad, Trasti? ¡Qué bromista, eh! Me encanta hacer trastadas y travesuras. ¡Ay, que se acuerdan ustedes de lo que era! ¡La cofradía! ¡Sí, claro! ¡Donde se guardan los cofres y los tesoros, los piratas! ¡Pero a ver! ¡No han aprendido nada! ¡Que es una broma! ¡Claro que sabemos que es una cofradía! ¡Qué susto! ¿Y a ver, un red de cerco? Un red de cerco es... la que no es una red de lejos. ¡No puedo con él! ¡No puedo con él! Son bromas. La red de cerco es para pescar pescados más pequeños que el atún. ¡Oye, oye! ¿Saben que el atún es uno de los peces más veloces que existe? ¡No! ¡No lo sabía! Oye, Trasti, me encantaría ir a la cofradía esa que está ahí al fondo. Esa es la cofradía de pescadores de Arquilín. Y ese que está ahí haciendo paddle surf es el amigo mío que se llama Paco. ¡Hola, Paco! Creo que no te oye. Pues me encantaría ir a la cofradía. ¿Me acompañas? Pues claro, Soul. Vamos a llamar a las chicas y vamos todos juntos. ¡Vale! ¡Roñi! Dime, Zubino. ¿Pero qué hace una virgen ahí al lado de la cofradía de los pescadores de Arguineguín? Es la Virgen del Carmen, Zubino, que no te enteras de nada. Es que los marineros necesitan que le den mucha suerte porque la profesión de pescadores y de marinero es una profesión muy arriesgada. Es que la mar a veces es muy peligrosa. Claro que sí, bicha. Mira, vamos a ver si nos acercamos a la pescadería de Paquita, la de Manolo, a ver si tiene algún restillo por ahí para comer algo, ¿vale? ¡Me apunto! ¡Papones! ¿Qué? ¿Qué hace una pescadería dentro de una cofradía? Pues es la pescadería de los pescadores. Aquí el pescado está muy requete fresquito. Longorones, chipirones, pulpo, sama, lubina, atunes, lapa. Tengo de todo, porque soy Hermanolo, el de la Paquita. Aunque también me llaman el Doctor Maléfica. Bueno, en verdad esta es mi otra profesión y soy pescadero. Y tengo pescados muy ricos, todos de nuestras aguas. Recién pescaditos. A ver, chicas, ¿qué es lo que desean? ¡Cuántas cosas tan ricas! ¿Verdad? A ver, yo me voy a pedir un kilo de chipirones. ¡Un kilo de chipirones marchando! ¿Y eso que son ahí, lapas? Sí, son lapas. Y también tengo coquina. ¡Coquina! ¡Pero yo quiero unas lapitas! ¿Unas lapitas, mejillones? ¿Qué quieres? Lo tengo barato, niña. ¿Atún? ¿Quieres atún listado? Atún listado y atún sin listar. ¡Ay, qué rico! Pues mira, Rina, vamos a hacer una receta para mañana. ¡Venga, vale! ¡Venga, me apunto! Vayan pidiéndome todo lo que quieran, que yo les preparo todo con mucho gusto, señorita. ¡Ay, qué rico! ¡Que me lo llevaría todo! A ver, ¿qué quieren estos dos mequetreces? Oye, Zubino, pídeselo tú, que la última vez a mí me dio un jalón en la oreja. Yo quiero... ¡Vamos a pedir unos langostinos! ¿Langostinos van a pedir ustedes? ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, a la cuenta de pompones! ¡A la cuenta de pompones! ¡Tú apúntalo ahí! ¡Venga, salga de aquí! ¡Salga de aquí los dos! ¡Venga, ¡ah! Fuera de aquí! ¡Venga, fuera! Aquí las cosas hay que pagarlas. Por favor, alguien aquí que sepa hablar un poco de inglés, ¿o? Por favor, guagua para ir a Roberto. Tengo que coger vuelo y voy a perder vuelo para llegar a Britania. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oh, por ahí hay una ratilla y un gato. No me lo sé si son de fiar. Me voy por otro lado antes de que me pillen. Oye, Trasti, qué pasada. Bien de pescados que tenía el Manolo, ¿verdad? Sí, sí, el tío es un fiera, ¿eh? Porque conoce a todos los pescadores de la cofradía y le trae el pescado más fresco. Oh, jolín, es que lo importante de comer pescado es que sea fresco y no congelado. Claro que sí, además aquí en nuestras aguas oceánicas tenemos una variedad enorme de peces y animales que viven en el fondo del mar. ¿Como Bob Esponja? Sí, como Bob Esponja, Soul. Bueno, venga, vamos a ver qué compraron las chicas porque voy a ir a casa de mi tío Manolo para hacer una cocina súper rica. Sí, sí, venga, seguro que vas a cocinar tú. Al final, seguro que acabo cocinando yo. Ah, sí, siempre dices lo mismo y al final cocino yo. ¡Qué pasada! ¡Me encantó la pescadería! Sí, la verdad que yo nunca había ido a una pescadería.
pescadería tan chula como esa. A mí me ha gustado mucho. Sí, además es muy simpático el Manolo. ¡El Manolo de la leyenda de Manolita! Sí, no, venga, no seas bromista. Oye, Pompones, ¿cuál será la próxima aventura? Pues he pensado hacer una receta con atún listado. Yo me apunto, me encanta hacer recetas. ¡Atún encebollado! Hay un montón de cocineros súper famosos en la Feria del Atún. Y a ver si puedes competir con ellos. Y ante todos, hacemos una receta especial. ¡Qué buena idea! Una receta de la pandilla Biribán, que en vez de estrellas Michelin, vamos a tener neumáticos Michelin. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en la próxima aventura. Volvemos con los momentos educativos. Ahí va un chiste. Los pescados vienen en tres tamaños. Chico, mediano y el que se me escapó. ¿Sabías que las tortugas marinas se comen las medusas? Y que el bacalao puede vivir hasta 20 años. ¿Sabías que las cofradías de pescadores de Mogán y el Guineguín siguen teniendo las mismas artes de pesca tradicionales de antaño? Y que abastecen a la isla de Gran Canaria de caballa, sama, bocinegro, salmonete, gallo y de túnidos. Como puede ser el atún rojo, el bonito, el rabil, el atún listado o el sierra. Y sobre todo, que su proceso de pesca es artesano irresponsable. Y ahí va una adivinanza. En el agua siempre vivo, plateado en mi color, veloz como el rayonado, ¿cómo me llamo yo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Muy bien! ¡El pez!